Con el alcohol, desde mi perspectiva, una relación problemática con el alcohol es cuando tu consumo, sea el que sea y en las cantidades que sea, te ocasiona algún tipo de sufrimiento. Si tus patrones de consumo inciden negativamente en tu vida, en tu salud mental o física, y aún así no paras de beber porque te resulta impensable una vida sin trago. El tema es que está demostrado que no se necesita beber en cantidades exorbitantes para entrar en lo que médicamente se considera como el espectro de consumo de alto riesgo o peligroso. Aquí la cuestión no es tanto sobre cuánto bebes, sino de por qué lo haces. Si esa pregunta por tu relación con el alcohol te genera rechazo, molestia o incomodidad, eso puede querer decir que hay algún tipo de apego emocional o psicológico al trago, o que cuando menos tu relación con el alcohol no te está sirviendo. También, si con frecuencia bebes más de lo que te habías propuesto o si te pones reglas de consumo y las rompes sistemáticamente. Entonces, por ejemplo, el lunes tú dices, esta semana solo voy a beber el sábado, pero llega el miércoles y ante el primer ofrecimiento o la primera oportunidad que haya de beber, lo haces y se te olvidan las promesas que te hiciste. Por otro lado, si tu mente está dividida y ya tienes una relación de amor-odio con el trago, entonces por un lado te gustaría beber menos o dejarlo del todo, pero por otro, cuando no bebes te sientes aburrido, te da mal genio o sientes que te estás privando de algo. El empezar a cuestionar tu relación con el alcohol puede ser la puerta de entrada a un camino de autodescubrimiento muy chévere. También hay que decir que hay ayuda y que sí es importante empezar a tomar cartas en el asunto, porque el alcohol no es un hábito que cambie de la noche a la mañana y que entre más largas le des a darle la cara, más arraigado se va a volver. La ansiedad de estar en el closet, la discriminación, el rechazo social son factores que llevan a que algunas personas LGBT sean más propensas a abusar del consumo de alcohol. En muchos casos, la adicción en personas LGBT es el resultado del rechazo, la discriminación y la marginalización social, que para muchas personas resulta en problemas de depresión, ansiedad, traumas, estrés crónico de minorías y pues un miedo terrible y permanente a ser violentados. Hay un lazo innegable entre la adicción y la salud mental, y digamos que la adicción es siempre la punta del iceberg. La adicción es el resultado de un conjunto de vulnerabilidades subyacentes a la persona que la persona busca resolver con el consumo de una sustancia y que desafortunadamente pues ese consumo termina por exacerbar o intensificar esas vulnerabilidades subyacentes. En Estados Unidos ha habido un surgimiento de grupos LGBT que han armado sus propias comunidades de apoyo y cuidado mutuo. Y para muchos de nosotros, la sobriedad no ha sido un castigo o una restricción, pero sí ha sido un acto de autocuidado y de amor propio en un mundo que muchas veces nos ha dicho que no podemos querernos tal y como somos. También para algunas personas de estos círculos LGBT que menciono, la sobriedad se ha vuelto una especie de postura política y crítica desde la cual se interroga el rol del alcohol en nuestras sociedades y también se cuestiona las estrategias de mercadeo de las licoreras. Entonces, por ejemplo, algunas de estas comunidades en los últimos años han empezado a cuestionar la presencia de marcas de alcohol en el marco de los desfiles del orgullo gay, porque, entre otras cosas, sienten que esos mensajes publicitarios refuerzan la idea de que solo pueden amarse a sí mismos, ser aceptados o crear un sentido de pertenencia si consumen o se apoyan en algo por fuera de sus propios recursos internos.
En tu experiencia y las entrevistas que has hecho, ¿qué rasgos has visto en las mujeres y en su relación con el consumo de alcohol? Desde mi experiencia y desde que empecé a hablar más abiertamente sobre mi adicción al alcohol con otras mujeres, sí he encontrado que entre nosotras hay algunos puntos de convergencia. Primero, muchas de nosotras vimos en el alcohol un símbolo de empoderamiento y rebeldía. Y estábamos muy cansadas de todo este tema de, ay, es que una mujer borracha se ve horrible. Entonces creo que beber para muchas de nosotras, consciente o inconscientemente, se convirtió en una manera de contestar a eso y de decir, ¿cómo así las mujeres también podemos beber y podemos tener tanto aguante como los hombres? Y por supuesto, pues ahora entendemos que beber terminó por generarnos lo opuesto a lo que estábamos tratando de buscar, que era nuestra libertad, y que esa supuesta rebeldía terminó por convertirse en un gran acto de autosabotaje porque nos estábamos haciendo mucho daño. Por otro lado, para muchas mujeres el tema de su relación con el alcohol está muy conectado con temas de autoestima y de autoimagen. Entonces, muchas sienten que no son lo suficientemente guapas, lo suficientemente exitosas y sienten que el trago les ayuda a hacer eso que ellas creen que no pueden ser por sí mismas. Por otro lado, también pues hay temas de estrés y ansiedad que ocasiona esa sensación de que debemos ser perfectas y que debemos poder hacerlo todo. Entonces, no solo tenemos que ser excelentes madres y excelentes esposas, sino que también tenemos que ser cuidadoras, hacer yoga, pararnos de cabeza, ser nuestras propias jefas, etc. Y por supuesto, todo esto se vuelve muy extenuante y rígido y el alcohol se convierte en una salida. Las mujeres o pues las perspectivas feministas sí le han dado un gran vuelco a las discusiones sobre la adicción. Para muchas de nosotras ha sido importante recuperar la idea de que lo personal es político y transferirlo al tema de las adicciones, porque generalmente el tema de las adicciones se queda en el ámbito de lo privado, es algo que tú resuelves solo y es algo de lo que no hablas. Pero lo cierto es que en los últimos años sí hemos visto un incremento en las tasas de muertes de mujeres por temas relacionados al alcohol, y eso nos ha hecho preguntarnos sobre cuáles son las razones que están llevando a que las mujeres bebamos tanto. Entonces, como decía, ya no es tanto un tema del ámbito privado, sino que estamos tratando de explorarlo como un tema de salud pública y como un asunto que también le compete al feminismo. ¿Cómo empezar a cambiar esas ideas tan arraigadas de que el alcohol debe estar en las buenas y en las malas, que es de gente chévere, de los verdaderos machos, en fin? El hecho de que el tema de las adicciones y del alcohol haya estado tan ceñido solamente a lo médico y a lo clínico, sí ha reforzado la idea de que en cuanto al alcohol, en el mundo hay solamente dos tipos de personas. Entonces, por un lado, las personas que tienen alcoholismo y que lo han perdido todo por su consumo, y por el otro, los demás, los tomadores normales. El tema es que hoy en día sabemos que la adicción es un espectro, pero yo siento que esto de la adicción como un espectro es algo que no se entiende tanto desde los datos o los reportes científicos, sino que realmente podemos entenderlo más desde las experiencias de la gente. Y esto aquí es complejo porque por un lado la adicción sigue siendo tan tabú y el alcohol sigue estando tan endiosado y es tan intocable que realmente muchas personas todavía hoy tienen mucho que perder si hablan sobre su adicción al alcohol. Pero pienso que las personas que podemos hacerlo y que sobre todo queremos hacerlo, sí es importante que empecemos a hablar porque así entendemos de una manera como más vivencial o visceral, que la adicción realmente sucede en diferentes niveles y que el trago no es tan inofensivo como hemos querido pensar. Porque así como hemos sometido a otros temas que han sido naturalizados históricamente, como la sexualidad y el género, así como hemos sometido eso
a un escrutinio crítico tremendo como una forma de emancipación personal y colectiva, pues también es importante que lo hagamos con el alcohol porque realmente sí le causa problemas a muchas personas y hoy en día incluso podríamos hablar de que es un tema en definitiva de salud pública.